estamos viendo, pasamos de ver cómo cambia el universo a el por qué cambia, o incluso por qué no cambia. Y poníamos el ejemplo de la ya muy conocida pelota de squash. Pelota, rueda, muévete, cáete, súbete. No hay poder humano, ni sobrehumano, ni infrahumano que cambie esa pelota. Bueno, ese poder se llama fuerza. Y hay que hacer que esa fuerza de alguna manera interactúe con esa pelota para que cambie su estado de reposo. Decíamos que puedo desde tocarla hasta, yo preguntaba, ¿la he tocado? No contestemos hoy. Luego, ¿por qué se detuvo? Pasó de un estado de reposo a un estado de movimiento y luego un estado de reposo. Para que cambiara el estado de reposo, tuvo que actuar sobre la pelota una fuerza. Una fuerza que habrá que determinar bien cómo es esa fuerza. Y pasó a un estado de movimiento y sin embargo luego pasó a otro estado de reposo. ¿Debido a qué? Pues si fue una fuerza la que la cambió de estado de reposo a movimiento, debe haber sido otra fuerza, tal vez la misma, o una similar, la que hizo que pasara el estado de movimiento en el que se encontraba al estado de reposo. El movimiento, por cierto, fue lineal, fue una línea recta, la línea de la canaleta. Entonces, vamos a decir, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner aquí el punto inicial, cero. ¿Correcto? En un tiempo, cero. Y luego se aplica una fuerza pasa a estado de movimiento y luego vuelve a pasar a estado de reposo y termina en un punto X final en un tiempo T final. Podemos tratar de explicar cómo cambió. Podría ser desde cómo cambió su posición cuando se fue moviendo, y eso lo podemos hacer desde qué tanto cambió su posición, cuál es la longitud L desde el punto inicial hasta el punto final. L sería entonces la magnitud de L, la puedes poner como líneas o como corchetes. La magnitud, ¿sí? ¿Cuánto? Sería la distancia de las X, que sería X final menos X inicial, X original. Y de esa manera medimos, determinamos la distancia recorrida. Ya es una descripción del movimiento, un cómo cambió, cambió de aquí hasta allá. En función de una cantidad, la longitud. Podríamos haber medido no la longitud, sino el tiempo, que sería la delta T o la dt. Bueno, si desarrollamos la diferencial, pasamos a la delta, que sería T final menos T inicial original. O podemos determinar la relación longitud-tiempo. Esto dijimos que es la rapidez, que sería de x en dt
y esto sería la rapidez. Si solamente decimos cuánto tardó en cambiar de posición entre estos dos puntos, sin definir de dónde a dónde se movió. Si define lo que sería la rapidez, una cantidad de escalar, dijimos. Pero si decimos que se movió en esta línea horizontal, ya tenemos una dirección. ¿Cuál es la dirección? En la horizontal. Y además decimos que fue de mi derecha a mi izquierda, o de atrás hacia adelante, por ejemplo. Ya tenemos un sentido. Bien. Sentido, vamos a decir, hacia adelante, para allá. Y entonces estaríamos terminando al tener la longitud. Como esta longitud ya tiene dirección y sentido, sería entonces un vector. Se supone que es una flecha, aunque no parezca, es una flecha. En función del tiempo sería de x vectorial, porque está diciendo hacia dónde, entre dt, lo que sería entonces la velocidad como cantidad vectorial. También dijimos que podríamos, tal vez, determinar cómo cambia de posición ahora en sentido, en dirección perpendicular a la horizontal, que sería la dirección. La dirección es vertical o perpendicular a la horizontal. ¿El sentido cómo fue? Y podríamos terminar el x0, el x final en el piso, y el tiempo inicial y el tiempo final en el piso. Sin embargo, nosotros, lo que podemos ver es que aquí partió el reposo, quiere decir x0 entre t0. Me habría dado la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial, por cierto? Cero. Cero metros en un segundo. Y la posición final entre el tiempo final nos daría la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Cero. Entonces no se movió, no cambió de posición. Sí cambió de posición, pero partió el reposo y terminó el reposo. Estas mediciones de velocidad, igual puede ser la que estoy indicando dónde inició y dónde terminó, por lo tanto es vectorial, por lo tanto es velocidad. Son las velocidades, esto es la velocidad instantánea. Y esta es la velocidad instantánea también al final. La velocidad instantánea al inicio, la velocidad instantánea al final es de 0 metros. Podríamos decir, bueno, a lo mejor podemos saber la distancia que recorrió de aquí a acá en nuestro sistema, que estaría en sistema métrico, serían metros o fracciones de ellos, decímetros, pueden ser 10, 20, 30, 40. ¿Sí? Al llegar a 40, a 0.40 metros, tardó un tiempo que tendríamos que haber medido. ¿Bien? Y si tenemos este tiempo aquí y esta distancia acá, podríamos terminar aquí la velocidad instantánea también, en este punto.
Ahora, yo puedo determinar la razón de x en dt entre un punto cualquiera, puede ser el inicial y los 40 centímetros, por ejemplo, o incluso hasta el punto final, que sería entonces x2 menos x1, siendo el 2 y el 1 cualquiera que yo determine arbitrariamente, y esto sería la media entre dos valores, ¿no?, en dos tiempos diferentes, la media de los tiempos, perdón, uno, entre dos tiempos. Esto me dará entonces la velocidad media. En este caso es la velocidad barra, significa media, como es vectorial, debo poner la flecha. La velocidad vectorial media, entre dos puntos cualquiera. Y igual lo puedo hacer si el movimiento es vertical, en sentido gravitatorio, gravitacional hacia la Tierra, o incluso en el sentido opuesto, ya fuera hasta el otro sentido. Y eso me lleva a otro punto. Ya hemos visto en imágenes anteriores casos en los cuales el cambio de posición, la razón, tiempo, longitud, o cambio de posición, daba una línea recta. Esto quiere decir que si yo digo hacia más, hacia donde se mueve, que sería vectorial, me estaría dando la velocidad. Y si fuera una línea recta, puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, no importa cuál es la inclinación, la relación longitud, tiempo, incluso promedio, es siempre la misma. Cuando la velocidad media se mantiene, tenemos una velocidad constante. Entonces decíamos, cuando la velocidad es constante, ¿cómo se llama el movimiento? Rectilíneo uniforme. Si la velocidad no es constante, puede ser que sea de esta manera. Si la velocidad, como relación longitud-tiempo, aquí no sería constante. Puede ser de esta manera, puede ser de esta manera, o incluso puede ser de esta manera. Esto me está indicando que algo está cambiando el estado de movimiento uniforme. Quiere decir que hay alguna fuerza que sigue ejerciéndose sobre el objeto en movimiento. Por ejemplo, la pelota cuando gravita. Gravita a tierra, quizá porque la tierra la está jalando, y la sigue jalando y la sigue jalando, quiere decir que está aplicando esa fuerza de gravedad, cualquier cosa que esto sea. No la hemos definido. Bueno, nosotros no, Newton la definió hace 300 años. ¿Bien? Por eso la pelota, ¿dónde quedó? Ahorita a veces se las encargo. Ah, ¿está? Decíamos, a lo mejor puede suceder que el movimiento sea más o menos constante, o al menos en intervalos es constante. ¿Bien? Obviamente, hay una fuerza en la gran aleta que termina por detenerla, así como hubo una fuerza en un principio que la cambió de reposo en movimiento, pero puede suceder que en un intervalo la velocidad media se mantenga constante y entonces tenga intervalos en los cuales el fenómeno de cómo cambia sea lineal. Cuando empieza a moverse, empieza despacio y luego cada vez más rápido, y cuando se detiene, va cada vez menos rápido. Decimos en lenguaje coloquial más lento, pero en lenguaje físico es menos rápido, hasta que llega al reposo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, la mencionamos, le llamamos fricción o arrastre, que impide que esto siga rodando. Es decir, es la fuerza que impide que siga el movimiento rectilíneo uniforme. Incluso, si yo, en lugar de rodarla por la canaleta, tratara yo de arrojarla, es decir, de moverla, pegándole una fuerza, está en reposo, quiero que pase a estado de movimiento y quiero que siga la misma dirección horizontal y sentido de la canaleta,
lo voy a intentar, pero en lugar de que esté aquí en la canaleta, lo voy a intentar aquí, aquí en el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues sí, hubo una fuerza que la cambió de esta posición y de estado de reposo a estado de movimiento, inicialmente en la misma dirección que la horizontal, en el mismo sentido que lo hice hace un momento, hacia adelante de ti. Pero en lugar de seguirse por la misma línea que la canaleta, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó? Pues se fue igual que cuando gravitó. ¿Qué significa? Que cuando la pelota cambió de reposo, de estado de reposo, se le aplicaron dos fuerzas. Esta es la pelota, se le aplicó una fuerza con esta dirección y sentido, comenzó a moverse hacia adelante, pero también comenzó a moverse hacia abajo, porque hay otra fuerza, F, perpendicular a la primera ejercida. Esa fuerza es la fuerza de caída o de gravitación, porque gravitó hacia el suelo. Finalmente, ¿cómo se movió? Bien. Se movió ya no en una línea recta, sino que se movió en un plano. Entonces podemos tener movimientos lineales por la tasa de cambio promedio. Esto es un movimiento repetido uniforme. Y podemos tenerlo sobre una línea, sobre un espacio unidimensional o sobre un espacio bidimensional. De hecho, la pelota rodó, o se movió en un espacio bidimensional, imaginario, en el aire. Ahora, yo podría hacerle así, para allá. Ahora, ¿cómo se movió? En un espacio unidimensional. En un espacio bidimensional, no, se movió un espacio tridimensional, se movió hacia allá, ¿correcto? Entonces, podemos analizar el cómo se mueven las cosas, cómo cambian en espacios uni, bi, tri, y si consigue el tiempo, tal vez, tetradimensional. Ahora, ¿por qué el movimiento en sí no fue lineal? O este. O el mismo que la llevó al reposo. Porque hay fuerzas que actúan sobre los objetos. Hicimos el experimento con el globo inflado. Estos globos ya son viejitos, entonces el látex se empieza a pegar. Yo esperaría que, cuando le pegué a la pelota aquí, le pegué en este sentido y la pelota se movió en esa misma, en ese mismo sentido. ¿Bien? Yo espero entonces que el aire salga en aquel sentido. ¿Cómo lo evidencio? Por el polvo de Higgs que se movió en el sentido en el que se movió antes la pelota sobre la canaleta. Sí, el aire puede provocar que se mueva el polvo de Higgs, igual que lo que sea el aire, cualquier cosa que eso sea, cuando le abro aquí, se mueve para allá, se mueve hacia adelante el aire. ¿Bien? Vamos a guardar más aire aquí para que. Repitamos el experimento. Aire. Abro la boquilla y el aire sale hacia allá, ya está cierto. ¿Sí? Se fue para allá el aire. ¿Bien? Y el aire se va a seguir yendo para allá, a menos que haya algo que lo cambie de dirección. Esa fue la primera ley de Newton. Los objetos seguirán
en su movimiento de rectilíneo uniforme o de reposo, a menos que haya otra fuerza que cambie su estado de movimiento rectilíneo o su estado de reposo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que provocó que el borrador cambiara de su estado de reposo? La fuerza de gravedad. ¿Qué fue lo que provocó que la pelota no siguiera en sentido rectilíneo? La fuerza de gravedad. ¿Qué fue lo que provocó que la pelota no siguiera rodando sobre la canaleta? La fuerza de fricción. ¿Bien? A ver, un voluntario. Un voluntario al que le digo que tú eres voluntario. Pon tu manita. Tu manita. Así. Otro voluntario o voluntaria. Voluntaria. A ver, voluntario. Pon tu manita. No, la otra. Así. ¿Correcto? Y vamos a quitar la mano de aquí. El aire se va a mover, ¿hacia dónde? ¿Lo sentiste? No. Vamos a poner acá esta mano, vamos a acercar acá está un poco. ¿Sentiste el aire? Bueno, ah, bueno, allá no acá. ¿Y sabes por qué hizo eso? No hizo esto. No rebotó en ángulo recto. Como que depende del ángulo en el que incides, el ángulo en el que rebota. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero hay una fuerza que es la fuerza de tu mano, no es una mano, es una fuerza, que provoca que el aire ya no siga en movimiento rectilíneo. Repitamos el experimento. Aire sale para allá, dirigido hacia allá, ¿correcto? ¿Qué pasó con el rojo? Se fue para allá. Ah, sí, se fue en el sentido opuesto del que salía el aire. Pero tampoco salió en línea recta. ¿Por qué? Pues con el globo. Puedes empezar, perdón. Finalmente, el globo cayó o gravitó como la pelota. No, a ver, pásenlo. Vamos a comparar. Globo y pelota. ¿Gravitan igual? No solamente a diferentes tasas, sino que mientras que la pelota se mueve en forma rectilínea, ¿el globo cómo lo hace? ¿Cómo lo explicarían físicamente? Porque hay algo aquí con lo que cambia su dirección, además de que va lentamente, se va deteniendo, como la pelota cuando lo da aquí a lo que llamamos fricción. Dirías entonces, aquí ¿qué hay? Aire. El aire ejerce fricción sobre el globo. ¿Ejercerá fricción también sobre la pelota? Sí. Sí, nada más que no es apreciable a esta tasa de velocidad. ¿Bien? A esta tasa de cambio de posición.